Londoño, muy buenos días. Un gusto saludarle a usted, a su mesa de trabajo, a todos los seguidores y oyentes de La Hora de la Verdad. Un placer estar con ustedes. Bueno, la revolución proletaria marxista no se produjo. La gente dice que el capitalismo dio más empleos y más bienestar que ningún otro sistema económico en la historia del mundo. Entonces ahora viene la revolución cultural, que empieza en los colegios, pero en la parte más sensible de los colegios, desde los niños, con la educación sexual. ¿Qué tenemos que esperar y por qué tenemos que protestar? John Milton Rodríguez, adelante. Gracias, doctor Londoño. Bueno, varias cosas. Primero, colocar un contexto. El proyecto de ley 229, que hace su curso en el Congreso de la República, que pasó en un primer debate en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, va a un segundo debate a la plenaria de la Cámara, y en esa plenaria de la Cámara, en ese debate, de manera tramposa, el presidente de la Cámara, junto con toda la coalición de gobierno del Pacto Histórico, abandonan el recinto, entonces tenían la votación, iban a hundir el proyecto, y este proyecto está en este momento aplazado, tratando de buscar unas mayorías que espero no se logren, porque este proyecto, en su contexto, ya en la parte ya del detalle, tiene un propósito, y es el de promover y fortalecer la educación integral de la sexualidad a través de la formación, conocimiento y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, y se dictan otras disposiciones para niños desde los 4 años, y en esa promoción hay toda una serie de cosas bastante, bastante peligrosas y dañinas, entre otras porque es de carácter obligatorio, tanto para instituciones públicas como privadas, obligatorio en sus facultades para los docentes, y promueven, entre otras, el desarrollo o el conocimiento de la impartición de nuevos estereotipos en la sexualidad para nuestros niños y para nuestros adolescentes. Esto es algo tan complicado, tan delicado, tan aberrante, que hace que los niños de nuestra nación ya no sean los padres de familia quienes van a educar en los conceptos de sexualidad, sino que ahora va a ser el Estado, según la pretensión de este proyecto de ley. Le dejo este anuncio de esta manera a todos los niños para que tengamos el espacio de seguir discutiendo detalles que tengo aquí muy claramente identificados sobre lo aberrante de este proyecto de ley, que lo que hace es exponer a nuestros niños a todo el concepto que la ministra Irene Montero en España, la ministra de Igualdad, está dando, donde la pretensión de ella, y eso es la opinión pública, tiene que saberlo, esas pretensiones de ella implican que los niños ya no son niños y niñas, sino niños, niñas y niñes, y que además los niños tengan la autonomía para definir con quién tienen sexo, independiente de los padres de familia, en la edad que ellos les plazca, con quienes a ellos les plazca, sean adultos, sean niños, sean jóvenes, sean del sexo masculino, sean del sexo femenino, un despelote absoluto, perdón la expresión, pero no tengo otra más acertada que dar en este momento. Y ellos, el señor Gustavo Petro y la señora Francia Márquez, están haciendo una alianza con esta ministra de la Igualdad de España para promover lo mismo en el ministro de Igualdad de Francia Márquez. Le dejo ese contexto para poder entrar en el diálogo un poco más profundo en los siguientes minutos. Bueno, pues entremos en ese diálogo. Esto es sencillamente horripilante. Horripilante. Ya se metieron, fue con los niños, inclusive con los niños de preescolar, con los niños de 4, 5, 6 años. Esto es inaudito. El Estado educando a los niños en materia sexual, quitándole a la sexualidad todos los elementos que tiene, los elementos, llamémoslos cristianos de una vez, los elementos del amor, de la sublimación de todos los instintos para convertirlos en un camino hacia la comprensión entre los sexos
Y la familia, esto es un atentado contra la familia, ¿o no, doctor Rodríguez? Total, entre otras, doctor Londoño, porque implica que cualquier cosa que se quiera enseñar en los temas de sexualidad lo podrían enseñar. No tiene un límite alguno, no tiene una conceptualización simplemente de carácter biológico o de carácter científico, sino de carácter ideológico, que conlleva obviamente a perturbar, a dar una información por fuera del tiempo, antes de tiempo, una información que hipersexualiza a los niños, que les genera una serie de inquietudes y de temas para abordar antes de que tengan la posibilidad, capacidad y aún la necesaria posibilidad del desarrollo en las áreas de la sexualidad, que hace que los niños obviamente se distraigan, sus mentes se saturen y entren a una condición muy compleja de anticipar elementos y prácticas sexuales y exponiéndose a temas obviamente de abusos, a esquemas y a temas obviamente de embarazos no deseados, que es todo lo contrario. Es un proyecto absolutamente incoherente porque dicen que quieren prevenir enfermedades de transmisión sexual, que quieren evitar embarazos no deseados, pero eso es imposible porque al hipersexualizar a los niños lo que se genera es una multiplicación de esos flagelos, no una disminución de esa situación. Pero además de eso tiene otros ingredientes este proyecto de ley, donde lo que están haciendo es la promoción abierta del progresismo extremista, que no es nada más que comunismo, que no es nada más que socialismo, que es generar todos unos elementos donde a los niños desde pequeñitos se les indica su responsabilidad con temas que tienen que ver con asuntos de cooperación, entre comillas, de carácter internacional. Yo le voy a, no sé si se lo tenga, doctor Londoño, pero si no lo tiene, yo le mando el detalle de este proyecto de ley para que usted se dé cuenta cómo a través de ese, entre comillas, humanismo en la sexualidad, de una vez están metiendo el adoctrinamiento de nuestros niños en temas del comunismo. Es absolutamente absurdo y esperamos obviamente que este proyecto de ley se hunda en la Cámara de Representantes, que ni siquiera pase hacia el Senado de la República, donde igualmente esperaríamos, si llegara a pasar, que se hunda. No tiene ninguna presentación la intervención en los temas de cómo se manipula, donde se dice que hay que reconocer los derechos sexuales y reproductivos de manera transversal en todas las materias de la educación. Se lo voy a le voy a leer esa parte. Debe reconocer los derechos reproductivos y sexuales de manera transversal en el proyecto educativo institucional, en ciencias naturales y educación ambiental, en ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia, educación artística y cultural, educación ética y valores humanos, educación física, recreación y deporte, educación religiosa, humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros, matemáticas, tecnología e informática. ¿Cómo le parece a usted este condicionamiento de la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, que puede ser cualquier cosa, transversal a todas esas materias, doctor Londoño? Qué horror, qué horror. Simplemente la revolución proletaria no funcionó. Que funcione ahora la revolución cultural, atacando la sexualidad de los niños, convirtiéndolos en unos animalitos sexuados, desde luego lejos de la posibilidad de los padres de instruirlos en semejante tema tan delicado, tan hermoso, tan definitivo para la conformación de la sociedad y para la defensa de la familia. Esto es inaudito, doctor Rodríguez. Esto es inaudito. Si el Congreso no hunde este proyecto, no sé para dónde vamos. Los niñitos en toda su educación escolar sometidos a la presión del sexo para destruir la familia, para destruir el orden cristiano, para destruir los valores de Occidente, para hacer la revolución marxista que no hicieron con los proletarios, hacerla con los niños y en todos los colegios, públicos y privados, ¿verdad? Total, y lo delicado de esto, doctor Londoño, es que ponen a los niños en contra de sus padres, porque al decirles que ya los padres no tienen influencia sobre ellos, que ellos tienen su propia autonomía sexual, imagínense el grado de anarquía, de rebeldía,
de violencia que empieza a generarse en el ambiente de la familia, de los niños hacia sus padres, donde los padres no tienen forma de orientar, corregir, instruir y mucho menos. De tal manera que esto, sinceramente, no solamente es el acabose de los niños, es el acabose de la familia, y es ahí donde no podemos nosotros negociar. Y yo quiero agradecerle a usted que haya abierto este espacio para que la opinión pública conozca las aberraciones de este proyecto de ley 229. Y como se lo digo, es un tema donde se pretende, a través de medios de comunicación, a través de los colegios, a través de las diferentes materias que se dictan en el colegio, no solamente la materia de educación sexual. Yo quiero hacer énfasis que el proyecto de ley que pretende es que de manera transversal estos temas de hipersexualización de los niños se den todas las cátedras que los niños reciben. Realmente, cualquier profesor de cualquier cátedra, doctor Londoño, podría expresarse sobre esos temas, porque obliga a que esos temas que se toquen de carácter transversal en todas las materias que reciben nuestros niños en Colombia, sea en colegios públicos o sea en colegios privados. Eso es peor que inclusive las cartillas de Gina Parodi. Es peor que todo eso. Pero lo he dicho claramente, la sociedad civil, todos los líderes estamos listos. Si es necesario salir a las calles para enfrentar esto, lo haremos con toda determinación. De hecho, hoy tenemos marchas en toda Colombia a partir de las 10 de la mañana contra el gobierno de Gustavo Petro y sus reformas irresponsables, tanto a nivel pensional como a nivel tributario, como a nivel económico, como a nivel social. Pero lo más grave a nivel sexual con la sexualidad de los niños es más grave que todo lo demás. Todo lo demás tiene manera de ser controvertido y de ser derrotado por los acontecimientos. Un niño al que se corrompe desde los 4, desde los 5 años, porque ese es el esfuerzo, corromper a los niños, quitarle a sexualidad su valor cristiano, su valor en el amor, su valor en la conformación de una pareja que es la familia, en últimas, es destruir la sociedad por su base. Doctor John Milton Rodríguez, tenemos que seguir pendientes. Esto no puede ser oposición de un momento. La sociedad colombiana tiene que reaccionar y tiene que reaccionar frenéticamente, porque lo que es con los niños es con todos nosotros. Doctor John Milton Rodríguez, muchas gracias por darnos esta voz de alerta y seguiremos más que pendientes, doctor Rodríguez.